ahorita o Oscar, ahorita absorbe el éxito. Me encanta el box. Yo todos los sábados no me puedo dormir si no veo el box. Pues, en serio, hay que ver el sábado porque aquí te va a dedicar la pelea. Oye, qué mierda. Y tenemos otros peleadores poblanos que tenemos tenido la gracia de que nos apoyaste hace muchos años. En el tiempo de los turistas, nos visitabas. Cuando sí, la gente no creía que iban a crecer tanto ustedes prácticamente. Entonces estamos agradecidos por eso. No, al contrario. Entonces, seguimos con la misma tónica, trabajando mucho en Puebla y aquí su centro de fuerza. Hoy más aquí en México. Sí, el país entero, nada más que aquí tenemos la ventaja de los medios de comunicación. Es lo que estamos tratando de tratar de este tipo. Ya saben que el box es el deporte más visto, sí, incluso perdido del fútbol. ¿No? Por 2 puntos, el 46%. ¿No? 2 puntos es más visto el box que el fútbol. Sí, imagínense. Es un deporte evidentemente popular. Y para el mexicano pues es más es por su arraigo, ¿no? Claro, la resistencia. Claro. Pues el hambre, ¿no? Esto puede ser demasiado demostrado, es el hambre que tenemos los mexicanos de crecimiento, y es lo que muestran estos muchachos. Y es el proyecto que tenemos, es cerrar los muchachos. He visto sus peleas, he visto las peleas, yo, todos los sábados yo veo el box. Yo veo las repeticiones, pero desde chico con mi papá llegaba los fines de semana y mi papá llegaba a ver el box y me decía, me gustaba ir. Yo practiqué box en el Altamirano cuando estudiaba administración pública. Karate, practico karate y practicaba box. Y por meterme a la campaña presidente municipal a los 22 años dejé el box. Pero allá en Puebla había el torneo de barrios y el torneo de guantes de oro. Sí, claro. Creo que el de barrios era como el principiante y después se tiraba a guantes de oro. Y me fui a... Ya estaba a punto de ir a mi primer pelea, pero la campaña se me atravesó. Bueno, es otra pelea más agresiva. Otra pelea. Pero más que hay puros golpes bajos, mano. Sí. Oye, pero es mejor retirarse por eso, por es una campaña simple, política, ¿no? Porque para que te lesiones una rodilla. Sí, ¿verdad? No. Sí. Me retiré a tiempo de las cuerdas. Senador, realmente también un gran escenario de box de medio mundo es aquí. Sí, impresionante. De verdad me encanta ver esto. Siempre he tenido el sueño de estar. Nunca he ido a una pelea en esta así de internacional. Atención, me da gusto, me emociona. Y Francisco González, siguiente pelea. Gracias por esta invitación que me hacen. Pues mira, más con un gran aficionado al box por lo que oímos, ¿verdad? Sí, yo todos los sábados veo el box y de niño te puedo platicar desde los 9, 10 años. Mi papá siempre béisbol y box. O sea, ese era el tema. El béisbol y el box. Con los Pericos de Puebla. Pericos de Puebla. Acabo de jugar el día domingo. Batié abajo de 300, porque el único que batea arriba del presidente es mi presidente. Entonces, uno no puede batear más allá del presidente. Entonces, batié bien. Ahí les mando los videos, pero sí, estuvo... Bueno. Y el miércoles voy a sacar un video porque me gusta el tenis de mesa también. A mí me gusta el deporte. Mañana voy a tener un entrenamiento con el que fue campeón nacional de tenis de mesa, Rafa Méndez Marín, fue campeón nacional. Entonces, me gusta el tenis de mesa, me gusta el box, me gusta el karate, me gusta el fútbol, el béisbol. Entonces a Puebla le espera un gran deportista como gobernador y Puebla va a ser uno de los grandes en el deporte de México. Fíjense que he estudiado mucho el tema deportivo. ¡Excelente! Y la exhibición. Tenemos que articular el deporte masivo con el deporte escolar para fortalecer el deporte de alto rendimiento. Si hay desarticulación, no tienes el semillero que te da el deporte local, el deporte comunitario y el deporte escolar. Imagínate, tienes a los niños, a las niñas desde kinder, primaria, secundaria, y luego el deporte de alto rendimiento
no hay una verdadera articulación que ayude a impulsar a los grandes talentos. Ya que se vuelven campeones, ya todo el mundo los quiere ayudar. Ya que se volvieron campeones. Pero antes me ha tocado ver a chavos que a veces tienen que dormir hacinados para poder ir a una competencia. Porque andan pidiendo cooperación para comprar los boletos para viajar. O sea, me ha tocado ver. Fui a los 19 años en Acatzingo, donde fui presidente municipal. Fui el presidente del Comité Deportivo Municipal. Antes de ser presidente municipal a los 22 años, a los 20 años fui presidente del Comité Deportivo Municipal en Acatzingo. Me tocó formar la Liga de Básquetbol Infantil, la Liga de Béisbol Infantil, la Liga de Fútbol de Veteranos. O sea, estoy hablando de 1990. Poco 1900. Más de 20 años casi. ¿Sí? Hay que trabajar en todo esto, en qué se tiene que apoyar mucho más. Miren, el deporte es el mejor instrumento para atender la salud, para empezar. El deporte te forma, es disciplina. Si tú quieres a tus hijos heredarles disciplina, mételos a que hagan un deporte, el que quieran. Mi hijo Alejandro, básquetbol. Mi hija, la chiquita Cristi, bueno, hace danza. Pero, y el otro, la otra niña, ella hace está haciendo defensa personal. Pero si quieres lograr que tus hijos tengan valores, principios, ayúdalos a que, guíalos para que practiquen. Eso yo lo recomiendo siempre a los papás. Estuve en el DIF, fui director del DIF y siempre les decía a los padres de familia: practiquen un deporte, música y deporte son fundamentales. Senador Mier, hoy aquí apoyando el deporte de contacto, como lo es el boxeo, también el deporte como kickboxing, ¿qué significa para usted apoyar estos deportes? No, conmigo cuentan, y se los digo de verdad, gracias a ustedes, conmigo cuentan. Tengo entendido que hay un fondo que se acaba de autorizar en materia deportiva, sobre todo para el box. Así es. Estuvimos el día domingo con el secretario de turismo, y hay un fondo de turismo para el box. Sí, Miguel Torruco. Miguel Torruco. Entonces, se los digo porque soy amigo de Miguel Torruco y me comentó eso. Yo estoy ahí a sus órdenes, y claro que para mí, pues venir aquí con ustedes es un honor, para mí es un honor. Y les repito, desde los 19 años, fui 19, 20 años, presidente del Comité Deportivo Municipal de Acatzingo, después fui presidente municipal, pero el deporte siempre va de la mano. Yo practico, tengo que practicar dos veces por lo menos a la semana karate, lo hago en mi casa o salgo a correr. Y sé que cuando alguien hace deporte, pues tiene otra forma de pensar. Los políticos deberían de ser, fíjense, los políticos deberían de ser como los atletas que van a las Olimpiadas. Y el deporte, la política debe ser como el deporte. Como cuando vas a una competencia donde juegas limpio, donde hay reglas claras, donde quien se sube al ring sabe que tiene que respetar al adversario. Así debería ser la política. Y los políticos deberíamos ser deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo es un deportista de alto rendimiento? Disciplinado, ordenado, trabajador, respetuoso. ¿Tú ves que se respetan? O sea, esa debería de ser. El mejor ejemplo para dignificar la política debería ser el deporte. Claro, siempre lo he pensado así. Mario, ¿qué significa que el senador Mier esté presente en la arena ringside? Pues mira, es muy importante porque creo que estamos viendo que tenemos aquí un amigo. No tenemos un político más. Tenemos la gran ventaja de conocer a un deportista y lo que nos está diciendo creo que es una enseñanza para todos. El proyecto nuestro es educativo, formativo. Buscar a los muchachos que salgan. Es prevención del delito a través del deporte. Esa es nuestra meta. Entonces, escuchando las palabras del senador, agradecemos su presencia y creo que estamos muy contentos de escuchar por primera vez a una persona que tenga esa visión del deporte. Y además lo que dice, no es un político del deporte, es un deportista que hace política y eso nos va a beneficiar muchísimo. No, digo, a Marijó le agradezco muchísimo este acercamiento, a todo el equipo, pero sobre todo al senador y maestro, digo, que tiene eso, todos esos grados, lo que nos habla, 20 años estar trabajando ya en esto que es la política, algo tan difícil, 22 años, presidente municipal. Alguna vez preguntamos, gente tan joven, ¿por qué no ha llegado? Entonces, apostemos a lo grande.
en este momento qué bueno que viene nuestro amigo. Aquí no hay una campaña política, tenemos la gran ventaja de tener a un amigo que viene a conocer a nuestros atletas. Atletas de todos los estados que tienen mucha hambre. Agradecemos tu presencia, somos muy, muy, muy felices de contar con toda esta presencia. Y sobre todo, ahorita vamos a subir para que conozcas a los muchachos, tenemos a 3 campeones del mundo que quieren también ellos acercarse a esta gente, ¿no? Porque ustedes son inalcanzables para nosotros. Qué bueno que estés aquí, porque estás cambiando ese paradigma, estás dando, demostrando la cercanía con el pueblo, que nosotros somos el pueblo. Entonces agradecemos tu presencia. Mario, sin lugar a dudas, ¿qué has significado por ser un gran impulsor del deporte, por apoyar a los jóvenes, no nada más de la Ciudad de México, sino de todo el país? ¿Cómo apoyar al senador en caso de que salga electo gobernador de Puebla? ¿Cuál va a ser el apoyo? Mira, nosotros no estamos buscando darle un apoyo, al contrario, queremos sumarnos a un proyecto que ahorita nos venimos a hablar de política, no son tiempos electorales, afortunadamente no nos interesa esa forma. Tenemos a nuestro amigo, que en este momento vino a conocer a los atletas de su estado que están aquí con nosotros, y la parte política hoy creo que la dejamos a un lado. Sí, hoy recibimos al deportista, es al que vamos a premiar hoy, y estamos acompañando al amigo deportista. Dejemos esa, la política se hace en las cámaras, aquí hacemos amigos. Y deporte. Senador, importante, ¿no? Esta situación...